Hola y bienvenidos a este vídeo de Lego. Tengo a Agustín, digo a Arbustín versión navideña. Un skin totalmente gratis, hasta para los que no tienen pase de batalla. Pero me parece una falta de respeto que regalen skins así por la cara. Me parece triste, la verdad, porque en el Fortnite de antes no regalaban skins. Rara vez regalaban cosas, pero nunca skins. Ahora regalan de todo. O sea, han empezado a ver hasta 7 skins gratis en toda la temporada, y eso que todavía no estamos en 2024. Pues bien, he mejorado el pueblo. Seguí un sabio consejo de Arthur. Y me dijo que primero tenía que mejorar el banco de fabricación. Ahora es raro. Mira, me pone que para mejorar la épico tengo que conseguir 15 lingotes de cobre, 25 losas de obsidiana y una escama de brutosaurio. Vamos a ver lo que tengo por ahí. Ahora tengo un tercer cofre. Bueno, un cuarto cofre. Porque me... tengo una escama de putosaurio. Ah, por cierto, esta espada... bueno. La pedí sin querer. La tengo ahí sin querer. Mira. El ámbar cortado. O sea, conseguí ámbar... vino, a ver cómo se llama. Mira, he fabricado esto, el cortagemas, he convertido el ámbar en bruto, en ámbar cortado, porque para mejorar el pueblo necesito, entre otras cosas, 10 ámbares cortados, también fleximadera y obsidiana. Y he visto un consejo en el que, bueno, si quiero conseguir fleximadera por la cara, o casi todo tipo de material por la cara, tengo que crear dinamita, tengo que echarle dinamita a... Y wow, adivinad qué, rechacé la pólvora con toda mi alma. Aquí es una pólvora y 3 balas de nuevo raíz. Oh, nuevo raíz lo puedo conseguir si me da la gana, pero rechacé todo el rato la pólvora. A ver dónde he metido las balas de nuevo raíz. 3, mira, casualmente tengo 3 de estas. Pero para conseguir pólvora, pues buena suerte. Buena suerte para mí, ¿eh? Ah, mira, también tengo un pico azul. Eso lo conseguí con fleximadera, que conseguí por la cara. A ver dónde está la fleximadera. No, a ver, convertí la fleximadera en barra de fleximadera. La fleximadera se consigue de los cactus, por ejemplo. He fabricado este pico con la barra de fleximadera. Y, uff, como no tengo. No tengo para conseguir fleximadera. Esto no vale para conseguir fleximadera y es una pena. Pues este material es muy valioso. Pero demasiado valioso, ¿eh? Oh, para darle no raíz, tal. Claro, necesitaría más... más balas de no raíz para fabricar un nuevo arco. No, no, ahí está, recurva. Tengo... 239 flechas. Y... 3 arcos. Vale, va a hacer calor. O sea, mucho calor. Por lo tanto, tengo 30... bueno, 46 batidos de valla escarcha. Vamos a ver cuando este batido de valla escarcha con nosotros. Veis que estoy saturado de harina. Y
saturado de hamburguesas picantes. O sea que podría, si me saliera de los cojones, ir a por... No, ir a por... Me podría aventurar en el bioma de nieve y encontrar lo que parecería ser cuevas. Wow. Sería una buena opción que este vivir en mi pueblo. Espérate. ¿Qué puede ofrecer este por mí? Ahora las tareas. Vamos a explorar el pueblo. No, prefiero que vayamos a explorar. Vamos de tareas. Vamos a explorar. Montaña de libros. Claro, ahora tengo que fabricar muebles para mi casa. Mira, camas, mesas. Orgullo y... No, es que necesito mejorar mi pueblo. Pues sala. Otras tres harinas. Oye, ¿y van a mí qué? Venga, tengo dos harinas, 29 guindillas, 31 carnes de estas. Pues mi aventura va a ser meterme en cuevas. Bueno, más bien, prefiero meterme en una cueva de desierto. No quiero ir a por ti, lobo. Es que no vales para nada la pena. Vale, un trozo de carne. Sí que no me apetecería ir a por garras lobunas. La madera es para mejorar un poco lo que...
A ver. Mira, dos vallas de subidón. ¿A esta cueva no voy a ir? No, mierda, pluma no. Espérate. Ah, mira, por lo menos puedo recoger la flecha. Tinta de carne. Dos de esto. No. Nah, ahora tendría que ser. ¿O es esto? Estaría una hamburguesa picante. Pero claro, esto. Las guindillas hacen que dejes de pasar frío durante 2 minutos. Ya sea hamburguesas picantes. 10. Valía más la pena, pero. ¿Tengo guindillas? Lo siento, pero no quiero un puto saurio. Yo ya he conseguido lo que quería conseguir con eso. Por favor, puto saurio, no. O sea, no existo. Por favor. Mira. Es que lo podría reventar con. No. No, dinosaurio, déjame. Joder. No se puede hacer esto durante la lluvia. Flex madera. A ver, ¿dónde hay más sobretitos? No me jodas. Por lo menos tengo más flex madera. Pólvora. Garra de arena. Bueno, yo ya tengo unas cuantas. De hecho, hasta se puede decir que tengo suficientes para una cosita. Vale, pues, madera. Tengo. Bueno, tengo 5 balas de. Tengo 5 balas de flex madera que me las he llevado porque sí. Y 8 flex maderas. 3 flex. Joder, no. Esto no tiene pólvora, ¿verdad? ¿Cómo que? Por si acaso, aunque me duela.
El puto saurio. A ver si desde aquí me puede ver y me puede lanzar lo que sea. Venga, mando todo esto. Dos. Ya está, a ver cuántos flexos más le tengo. 13. Agárrame que me crece. Ven aquí. A ver, este. Puto. Tengo mi camita, por si acabo perdiendo. Nah, así no consigo nada especial. A ver si de ahí puedo sacar flex madera. ¿Qué está haciendo? Madre mía, lo que ha hecho. ¡Socorro! No. Uy, qué cabrón. ¡Hijo de puta! Dios, es un cabrón. Pero, aquí hay un montón de flex y madera. Voy a ser apestosamente rico. Oh, para así llamarlo. ¿Cuánta fleximadera habría tenido? ¡50! ¡No! ¡66! Creo que tengo suficiente, o sea, tengo más que suficiente con 50.
A ver cuántas ideas tengo. 30. Puedo tener 31, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, puedo tener hasta 50. Oh, pues mira, sí. Esto es lo que estaba hablando. Si tiro esta cosa, el que es un exclusivo, consigo flexi madera. Pero yo ya tengo estas cosas, ¿sabes? Tengo ya 50. Y me faltaría por conseguir en el, en la cueva. Esto. Así uso la valla escarcha para algo más que eso. Oh, pues mira, al final he hecho bien en hacer esto. En seguir este camino. Ah, no, estos serán bandidos. A ver, o sea, tampoco es que voy a pasar una desgracia por esto, ¿sabes? Vamos cuando habré hecho toda esta movida para nada. Ya veréis. Joder con los lobitos estos. Lo siento, pero ahora no tengo ganas de luchar contra ti.
A ver si me puedo preparar para meterme en el desierto, en la cueva desértica. Es como veía que hace calor y ya está. Y tengo esta obsidiana. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Esto. Rubí en bruto. Ay, no. Este bicho no. ¡No, mierda! Al ajo acuarios, no. Oh, vale. No. Estos bichos kamikaze, no. No, 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 que no explote el mío. No, 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 no. Madera. Núcleo explosivo. Tío, no, los bichos estos. ¿Qué hacen? Yo ya tengo una pólvora. Bueno, soy un poco conformista. Ay, no, espera. Cobre. Mira, tengo cobre. Tengo obsidiana y tengo rubí en bruto, pero a ver cuánto duraré con eso. Yo, mira, frambuesa. Yo. Pero dime, por favor, que no me están tirando bombas. Nada.
3 plumas. 30. Nada, las plumas se van. Mira, núcleo explosivo. Mira, por lo menos la madera no me la he quitado. Solo tengo un trozo de pólvora. Así por lo menos no se entera nadie. No, este mes no tiene nada más. Dime que, por favor, que esto no es nada nuevo. Que esto ya lo descubrí antes. No, mierda, 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 mierda. Esto es obsidiana. Y al pico, a este pico no le queda nada ya para que se muera. Y el núcleo explosivo, pues ni idea de para qué sirve. Pero por si acaso me llevo a uno. Obsidianas, 6 rubíes en bruto, 14 cobres y 50 fleximaderas. Y solo tengo una triste pólvora. Esto es un... Ah, claro, son 10 sorbetes. Va, ven. Venga, va. ¿Y si me la juego? Y trato de reventar a estos. Mejor no. Literalmente, creí que... Ha muerto, ¿verdad?
Nah, este bicho se ha regenerado. Joder, he visto a la Juan. Pluma, he tirado las plumas. Les he dicho adiós a estas cosas. Solo me he llevado una triste pólvora. Muy mal. A ver, esa es la sombra mía y de madre. ¿Cómo? Ah, pero claro, no tengo pico. O sea, el pico que tengo se ve al carajo, así que... Lo único que puedo hacer es decir adiós a este pico.
Ya está, adiós pico, pero ya acabaré creando uno. Ah, o sea, que puedes destrozar granito, pero no cactus. O sea, no puedes sacar la flexi madera porque se haya topado con ella. A recoger frambuesa y madera, calabazas, bueno, de calabazas, nah. Flor vegetal. Curioso, ¿no? Tengo ahí una pólvora. Que a buenas horas quiero esa cosa. Ay no, el puto saurio. Ojalá no me vea. Por no quiero saber nada más de él.
Nada, no voy a arriesgarme por un trocito de carne. Hola.
¿Qué hay por ahí? Bueno, dinamita. Algo es algo. A la carajo, la frambuesa otra vez. Vaya subidón. Venga, adiós. ¿80? Vale. 32 de carne. No. No. A ver, yo ya tengo más que suficiente, así que...
elementos de mármol, garra de arena, capa de defender. ¿Arena? Sí. Vamos a ver cuántos capas de arena tengo. ¡Tres! ¡Qué casualidad! Mira, losa de obsidiana. Vale, a ver. Cortagemas, que ya lo tengo. Telar. Que no se nos olvide. Voy a fabricar tres varas de flex madera. Y ah, vale, esto. Pues 20 maneras. Voy a sacar el ámbar cortado. Ya está, tengo esto de ámbar cortado. A ver si puedo mejorar en lo del pueblo ahora. ¡Sí! ¡Tengo de todo! Solo que necesito hacer muebles. También tengo que coger garras de arena. Garra de arena. Bien, a ver. Las calabazas. Pues mira, ya tengo para hacer el telar y ya tengo para hacer. Y con esto termino. Tejido de seda. Y ahora, hora de romper. Mesa de semillas. Una vez apliquen las esencias de teta. Vale, ni puta idea. Bueno, consigue una esta, una esencia de vida útil. Tejido de seda y tejido de. Tengo un montón de hilos de seda y un montón de hilos de lana. Tremendo. Globo pequeño, globo grande. Cimiento dinámico, ¿vale?
cama pertenece a Silas. No, mierda. Bueno, pues... hacerla de nuevo. Cogí a Patán. Esta es de Patán. One Banan. Sigas. O sea, Silas, coño. Bujía. A ver. Vale, a ver, las dinamitas. Esto. Guardo. Esto también. Espérate. A lo mejor no, necesitaría esto. Antorcha. Esto sí se guarda. Treinta y ocho. Bien bruto, obsidiana, amacotado, bien. Se te sorbete, madre fondo. Ah, no, espera, que tenía que haber cogido esto. Bien. Tengo 21 hilos de seda. Y 35 hilos de lana. Mira, ¿ves? Solo podría coger ese. No, a ver, este es el cortajenas. Vale, puedo fabricar 7 tejidos de lana. Y fíjate que puedo fabricar, o sea, tengo 30 sedas. Espérate, aquí no es. Hilo de seda. Hilo de lana. Ah, espérate, 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 tengo... Y ya está, 30 tablones en total. Y sobre las... sobre la fibra vegetal, uff. Toma, espérate. Espérate, 18 más 39. 57. Y ahora...
mosquete, cuatro tejidos de lana, un hilo de seda. Esto es la leche. A ver. Aunque sea una triste mesa. Vale. Mira, mira, casualmente tengo esto. Casualmente. A ver si me sirve de algo. A ver, taburete. Vale, esto sí. Ahí está, una mesa mal colocada. Oh, vaya, qué tremenda casualidad. No tengo... Casi no tengo madera ya. Huesos. Sí, huesos, huesos. A ver. Tejido de seda. Rubí en bruto que parece que no sirve, al menos por ahora. Mira, cobre, obsidiana y ámbar cortado.
Espérate, no sé si esto. Bueno, dinamita. Pólvora. Ah, la escama de brutosaurio, vale. Mar en bruto y losa de granito. Vale, sí, mejor idea de cómo es esto. Lingote de cobre, obsidiana y escama de bruto sobrio. Qué casualidad que tenga todo esto. Espera. Escama de brutosaurio. Rubí en bruto, aunque no me lo pidan. Lingote de cobre y obsidiana. Espérate. Vale, a ver. O sea que estoy a nada de mejorar el nivel de mi pueblo. O sea, no me han dejado mejorar el pueblo. Ni aunque hubiera. Ni aun haber conseguido lo que me habían propuesto. Que hasta ahora me parecía tremendamente complicado. Vale, me sigue siendo complicado buscar. O sea, conseguir ciertos objetos por mi cuenta. Porque tengo que necesitar la ayuda de un brutosaurio para, bueno, para conseguir Fleximadera. Que yo intenté con el pico azul y nada. Que por cierto, voy a crear uno. Bueno, otro. Bueno, ahora voy a mejorar el nivel de mi pueblo y el nivel de, ¿cómo se llama? Del banco de fabricación. Ahora es cuando no puedo mejorarlo bajo la lluvia. Espérate, lingote de cobre. Rubí cortado, sí. Vale, cobre. No puedo convertir el cobre en lingote de cobre. Tengo cobre y obsidiana. Vale, uno de estos de seda. Seis tejidos de seda, así tendré en total unos ocho. Unos ocho, no se los olvidé. Vale, y ahora fabricaría cositas para mí. Necesito una vela porque tengo miedo de la oscuridad. XD. Mira, un Skippy Toilet. Lamparita esta. Madre mía, se mueve. Almacena hasta 16 objetos en su interior para ponernos a un buen recaudo. Cuando quiera aventurarme en la cueva, que ahora mismo me da pereza, coge, bueno, conseguir, bueno, construiré estos cofres.
y banano. Pero, a ver, yo qué gano al construir esto. A ver, ¿qué tenía que construir? Que ya se me ha olvidado. Sí, ya hasta se me olvidó de que no tengo suficiente material para esto. Barril detonante, toma, ahí lo tienes. Pues ahora, construir algo que me deje construir solamente con uno. Vale, mesa auxiliar. Quería una vela. A ver, ¿cuántos túneles hay? ¿Cuántos túneles tengo? Solo tengo uno de madera, qué triste. Para fabricar. Es que no puedo hacer nada. Y quiero hacer algo. O sea, no me pasa nada. Tengo una escama de puto. No, una escama de puto saurio. Sí, así es como lo llamo a este bicho. Puto saurio. Pues sale, adiós a la lana. Vale, tres de madera. Es que, ¿qué hago diciendo? Lo de la madera, tal. Pues sale, a construir una mesa en el medio. Soy pobre. Ojo, taburete. ¿Me puedo sentar ahí? Vale, frambuesa, la frambuesa es facilísima. Ya está, me consigo la lana. Ah, claro. Huevos. Dos, tres.
Ah, claro, primero tendría que mejorar esto. Vale, a ver, sí. Esperen, por favor. Espérenme. Me voy a colar aquí. Ahora mira, una mesita. Mejor disponible. Por fin. Se acabó de complicarse la vida por una tontería. Ah, tengo hambre. Sí, a ver, sí, tengo hambre. Por eso tengo que fastidiarme. A ver. Adiós, calabazas. Vale. No sé por qué. No sé por qué metí estas cositas. Losa de obsidiana. Vale, es madera que está bien. Nada más cortado, sí, también. Pero dime, ¿dónde puedo hacer la losa esta? A ver. Losa de obsidiana. Nada más cortado, que sí que puedo hacer. Pero lo que me pide, esto. O sea, ¿qué puedo hacer para fabricarlo? Sí, no lo entiendo. Pues mira, ya tengo la celda. Y tengo para hacer una dinamita. Voy a sacar las 10 balas de nueva raíz que hay. A ver dónde las he metido. Y así les puedo decir adiós a unas cositas. Antorcha, dinamita. Vale, 3 madera y tengo 3.
fase 3. ¿Dónde están? Flex y maderas. Vale, 57 plumas. Pues alas, alas, flex y maderas, ¿se puede? 9 madera. Ah, oh, mira tú. Mira tú por ahí. Espérate. ¿Dónde he metido flex madera? Ahí. Voy a hacer. Pues voy a hacer balas de flex madera. Con la flex madera. Espera, hueca. Losa de obsidiana. Sí, puedo hacer eso. Pero para hacer un lingote de cobre, ¿qué puedo hacer? Mira, lingote de cobre. Es que... Vale, 25 losas de obsidiana. Espérate, ¿cómo que...? Ah, claro. Por esto de obsidiana. O sea que me tendría que aventurar una vez más a esto del desierto. Menos mal que tengo el pico. Sí, jodía, 7, 10. Y claro, para hacer la alta me falta una cosa más. Vara de flex madera. Tremendo. Vale, dos de estas. Vale, dos. Estas. Lo más probable es que soquen. Vale, lo de lana. Ahí se guarda. Hilo de seda también aquí. Me llevo estas hamburguesitas por si acaso. La escama se guarda aquí.
6 de madera. Y por el momento, así ya está bien. 3 y 46. Bueno, gente, me despido. Pero antes de nada, vamos a comprobar si he conseguido algo o no, porque yo creo que sí. Porque habré conseguido las 6 fichas suficientes como para conseguir. No, para superar el nivel, o sea, una página. Bueno, gente, eso es todo. Adiós.